Hola, hola. Hoy vamos a lavar toda esta ropa y sin usar detergente. Así es como lavaban antes y ahorita les voy a enseñar cómo es que vamos a lavar. Vine por ceniza porque con lo que vamos a lavar es con la ceniza, así que en la panadería había mucha ceniza y vine a agarrar poquita. Primero aquí agregué agua a una vaporera o lo pueden echar en un bote o lo que ustedes tengan más fácil. Después vamos a agregar ceniza. Y va a ser lo con lo que vamos a lavar. Va a soltar una lejía la ceniza y va a ser con la que se le va a despegar fácilmente toda la mugre a la ropa. Y pues así es como se prepara. Solo se agrega agua, ceniza, mezclamos. Y ahora sí lo vamos a dejar. Yo lo dejé reposar toda la noche para poder lavar a otro día. Y así es como se asienta. Ahora le vamos a quitar los pedazos de carbón que tiene en la parte de arriba con la mano y después con un sedazo. Y esta es la lejía con la que vamos a lavar. La ceniza ya se asentó. Ahora lo vamos a echar a la tina. Con una jícara vamos a empezar a sacar esta agüita. Vamos a pasar a la tina el agua. Dejamos el agua. Ahora vamos a empezar a agregar la ropa. Vamos a empezar a tallar la ropa bien talladita. Puedes usar la más ropa como el tipo lavadera. Y así le vamos a hacer con toda la ropa. Vamos a lavar toda la ropa bien lavadita. Como sacaban la mugre antes de la ropa, como quien dice, la ropa que era muy pesada, la ponían así y pues con un palito le empezaban a pegar, así. Le pegaban por todas las partes más sucias para que la mugre empezara a salir más fácil de la ropa. Miren, esa fue toda la mugre que le sacó a la ropa, como pueden ver quedó negra. Y pues la ropa ahora sí hay que enjuagarla. Aquí ya pasé la ropa al lavadero y ya nada más la vamos a enjuagar. Igual vamos a hacerle toda la ropa para ahora sí tener. Pues esta fue toda la ropa que lavamos. Ahorita con la ceniza. Para que vean que sí se puede lavar. Y pues es muy fácil porque sí se le quita muy bien la mugre.